a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste. Estamos viendo los dones, ¿ah? Esos dones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Hoy día, mañana, siempre. Los tenemos todos, están guardados ahí. Así que estamos viendo cuáles son cada don para poderlo reanimar. Esas chispitas de alegría por ahí, que también hay un programa que el Señor nos tiene haciendo para que ¡pum! Ilumine ese don que está guardado, que está escondido. Y aquí nos dice nuestro querido Padre Victoriano, que lo explica tan bien, y dice: el segundo don del Espíritu Santo es el entendimiento, que ilumina la inteligencia. Es la capacidad de captar algo de las verdades más profundas de la fe, la habilidad para entender el sentido más profundo de la palabra de Dios, para tener y entender el sentido profundo de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo no le vamos a pedir el entendimiento? Que nos ilumine esa inteligencia, porque esa inteligencia a veces está solo en la mente, ahí, en el egoísmo, en el yo. Pero aquí este don del Espíritu Santo me llega, me ilumina, para que baje al corazón, para que pueda interpretar esa palabra de Dios que nos va guiando. Así que digámosle: Espíritu Santo, ilumínanos y danos ese don de entendimiento, que ilumine mi inteligencia para que pueda entender el sentido profundo de la palabra de Dios. Y aquí está la palabra, este sentimiento profundo que llega al corazón, que baja de ahí, del querer saber, del que yo soy, que yo sé, ¿ya? Y mira, vamos avanzando con nuestro Timoteo. Ahora pasamos a Timoteo, 1 Timoteo 2, 1. Y mira lo que dice: te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos los hombres y todos los que tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios, palabra de amor, palabra del Señor, palabra para ti, para mí, que nos guía. Te ruego, mira, pastorales, Pablo está hablando a Timoteo, te está hablando a ti, te dice: te ruego que se hagan peticiones de oraciones, súplicas, acciones. No necesitamos hoy día. El otro día, en la misa de la Madre Angélica, uno dice la Madre Angélica, que padre, en nuestro canal católico, cumplieron 25 años de sacerdote, dos, y fue el obispo, lindo. Y uno de los mensajes que dijo uno de ellos era que no tuvieran miedo de seguir al Señor, a pesar de los momentos que estaba pasando la iglesia, a pesar de todo lo que se estaba sabiendo y se va a saber. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena ser sacerdote. Así que lo que tengan este llamado, esta vocación, decía, háganlo, atrévanse. El Señor va a poner. Y les pido, dijo, que oremos por esos sacerdotes que están dejando un tremendo escándalo. Que oren por todos esos sacerdotes que han privilegiado su yo, y Satanás los tiene dominados en lo que ellos quieren, y quieren muchos honores y que toda la gente lo quiera. Entonces tengo que hacer lo que la gente quiera. Y a veces lo que la gente quiere es que tú lo lleves por el buen camino, pues. Y no que lo lleves por ese camino mal que tiene. Y pidió, y yo dijo, les pido oración hoy día por un sacerdote, no me acuerdo el nombre, que ya está descansando en el Señor. Un sacerdote humilde, de pueblo, que trabajaba las 24 horas del día, se preocupaba de todo. Y gracias a él yo tengo esta vocación. Y él me ayudó económicamente para que yo pudiera ser sacerdote. Y de esos sacerdotes hoy día hay miles, miles. ¿Quién habla de ello? Nadie. Porque hablamos de lo malo. Hay que hablarlo, condenarlo, pero también destaquemos lo bueno. Así que hoy día hagamos esta palabra que nos pide. Hagamos oraciones, súplicas,
y dice por todos y por las personas que tienen autoridad, sobre todo nosotros hoy día en Chile, tú en tu país, todos los países estamos igual. Oremos por nuestros gobernantes, por las personas que nos van a gobernar, para que nos gobiernen con la sabiduría del Señor, no con la sabiduría del mundo egoísta parcializado. Que sea una, nos unamos en la paz, en la unidad, en el respeto. Tarea de hoy día, del mes y de siempre. Oremos por todos los que tienen que tener alguna acción, algún poder, para que sea el Espíritu Santo con sus dones que les llene. Y como siempre, que Dios te bendiga y te llene de su amor. Señor, de tus labios enamorados, decían mi nombre que ya me había salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas. Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Desde mi corazón enamorado, decía tu nombre, mi Redentor amado. Haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas. Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado.